My name is Katie Scanlon, and I work as the administrative principal in the elementary school, so Montessori through fifth grade. For those of you who don't know me, this is my fourth year at Blue Valley School, and I was a teacher here in 2002. So sometimes people say, "What brought you back?" And I have to say, it was the founding philosophy of Blue Valley School. Mrs. Urbina founded the school in 1989, and created a very solid, impressive educational philosophy. And the three founding principles are respect for the individual, quest for excellence, and service. And those principles guide our daily life, not only the adult daily lives, but also our students' daily lives. And we talk to the students about those two principles and what they mean. And along their path, they come to know that a Blue Valley student represents those three principles. They represent respect for the individual, quest for excellence, and service in everything they do. And we talk about those principles also at our staff meetings. So when we're working with the adults in the community, they also know that if you're part of the Blue Valley School family, you represent those three founding principles. And we're so thankful for that very strong guidance that Mrs. Urbina started the school with that vision and has worked effortlessly and strongly to keep those values in place and at the core of our decisions and what we do. We put students first, teachers second, parents third, and administrators fourth. So sometimes that gets us into a little bit of trouble because you're third. But we know it works because we are a student-centered school based on our decisions and based on the work that we do every day. When we look at educators and schools, and we can say, okay, schools have academic excellence, schools have learning environments and learning cultures, that's nothing new. But what's different about Blue Valley School students? So I want to tell you just a quick story to exemplify the Blue Valley School student. This is a new building, and one day last week, the fire alarm went off. And the fire alarm went off, obviously unexpectedly, and the kids were in their lunchtime. So we were in meetings and in the administrative building, and I see all the kids in the existing building going to the mountain, which is where they all go when we do a first level evacuation of buildings. So I thought, well, that's funny. I don't really even hear an alarm. All the kids are going to the mountain. So I went out and I see the grown-ups standing around. I said, "What's going on?" They said, "Well," the kids were saying, "Well, what's going on?" And by that point, I could hear that this fire alarm was going off. So the kids, without asking anybody, without waiting to hear from the teacher, what should we do? They stopped eating lunch and they evacuated the building, with the teachers following the students. And then the students in our other building saw that the kids from this building were evacuating, and so they evacuated themselves. Okay, maybe not a big deal, but as the other directors and I were sitting around thinking about that, we said, okay, that's impressive, because the kids were calm. The kids were showing our new teachers what to do. They knew the emergency plan, and some of those new teachers maybe didn't really know it that well. And so we started thinking about, why is that? Why are kids like that? Why, or how do they know how to take care of themselves so well? Well, instinct, number one, we know. But also, they've been taught to think. For Montessori, when they're 3 years old, they've been given the same consistent messages. Think for yourself. Take care of yourself, be independent, not just to follow, do this because I say. They ask the kids inside the classroom, teachers, and outside the classroom, is it safe? Is it kind? Is it fair? We give them the same message from when they're very, very little, and everybody in the community says the same thing. So by the time they're in third grade, they know. I don't have to ask my teacher what to do. I know how to take care of myself. And I think that that is something very special about Blue Valley School. Our learning culture is fluid with living. So what I mean by that is when our students are here, they're living their lives, they're learning inside their classrooms, they're learning outside their classrooms, and it's very fluid in between. They come here, they love coming here. One of the comments that I hear parents say all the time, they tell me, "Well, my child never complains about coming to school." And they're surprised, but I think, yeah, they shouldn't be complaining because it's fun here. And we do a lot of fun things, and they have a really good time. They work very, very hard in the classrooms, and they know that.
but they also have a lot of fun. They see living and learning as one experience, and that's something very special for Blue Valley School. It's not compartmentalized learning. They come here and they learn about being a person, and they learn about education, and that's, I think, the magic of Blue Valley. So we're very happy to have you here to share, to hopefully become part of the family. And it is my honor and privilege to introduce to you founding general director, Mrs. Maria Cristina Pepino. Is there anybody here who would not understand if I switch into Spanish? If we can provide translations. Entonces voy a pasarme a español para, por si hay alguien que prefiere español que inglés. ¿De acuerdo? Entonces, dañamos mucho con todo lo que le ha dicho Katie. Es cierto, y ustedes ven escrito por los chiquillos que vienen al la inventoría, un makerspace, y han escrito, I love school because you learn how to be a better person by four. El problema de ustedes es que van a llegar a escribir a las paredes de su casa, entonces tienen que ajustar los límites de ustedes con los límites nuestros. Son paredes hechas especiales para que si a alguien se le ocurre, yo voy a inventar esa fórmula, ¿cómo era? Va, lo escribe y no tiene que ir a buscarse con papel o cosas de eso. Esto es una novedad de Blue Valley y hoy les quiero decir novedades muy lindas que hemos tenido. El deferred enrollment es lo que se relaciona más con ustedes. Y fue una decisión hace un par de años o un par de semestres en donde había demanda para ingresar a Blue Valley, pero el edificio de Montessori lo hizo la arquitecta que se puso a estudiar el método, que le dice el método de doctrina o filosofía Montessori, porque es una cosa muy especial, y la diseñó con ese propósito. Teníamos que trastornar el edificio para meter otra clase más. Entonces fuimos a visitar diferentes preescolares y descubrimos una cosa para nosotros muy importante. Esos preescolares reciben a los niños más chiquitos de los que nosotros los recibimos, porque nosotros podemos abrir las puertas cuando tienen 3 años y medio, porque está calculado para eso. Entonces, recibir un niño que ha tenido el tipo de estimulación que les da un Montessori, yo creo que está pagado. Sí. Pero, entonces, esa estimulación para nosotros es muy interesante. Entonces hicimos un tipo de convenio que se podían quedar en su preescolar, que el chiquito ya estaba acostumbrado, y lo pueden traer, nosotros decimos Montessori 1, al Montessori que va de 3 años y medio a 4 años. Ahí es donde recibimos los nuevos que entran a Blue Valley. Dentro de los que conocen el sistema, yo creo que aquí casi todos saben del sistema Montessori, tiene edades mixtas. Eso, hay una tendencia que sea así hasta que se gradúen de 18 años, que ya como que pasó de moda poner a los chiquitos porque tienen 7 años en un grupo y 8 años en otro grupo. Eso está queriéndose difuminar, todavía no está organizado como para hacerlo, pero definitivamente en el preescolar es muy funcional, porque los chiquillos tienen diferentes grados de madurez, unos maduran más rápido, otros más despacio, pero sobre todo exposición e intereses muy disímiles. Entonces de pronto un chiquito de 4 años, cuya mamá es maestra, viene y sabe leer, y el otro vive en una finca y no hay libros, ahí acompaña al papá, es una belleza, y lo traen aquí porque no hay más remedio que ponerlo en la escuela. Entonces
hicimos deferred enrollment, que quiere decir que ustedes pueden matricular, pero no se los traigo hasta de 6 meses, cuando tengan 4 años, o cuando tengan 4 años y medio, o cuando tengan 5 años, e inclusive abrimos las puertas en preparatoria si han tenido la clase de estímulos que nosotros apreciamos. Entonces, ese deferred movement es una, aquí les pusieron una foto para que vean que está lleno de chiquitos con deferred movement y con no deferred movement. Ahí estamos celebrando el cumpleaños de Blue Valley, que es el 14 de agosto. Y cuando abrimos Blue Valley dijimos, no hicimos tarjetas del Día de la Madre. Y tuvimos con los chiquitos ahí el primer día salir en carrera a comprar para que los chiquitos de Blue Valley, que eran 38, se llevaran el regalito del Día de la Madre. Ahí lo estábamos celebrando. Entonces, de esa manera nosotros podemos permitirle a los chiquitos que sigan en el ambiente que ustedes escogen. Cuando los ven más abiertos para pasarse, los pueden traer. Hay unos chiquitos nuevos que no han tenido el estímulo del preescolar, de los preescolares que nosotros reconocemos. Esos chiquitos cuando entran, no importa la edad, entran en Montessori 1. Porque recuerden que Montessori las edades no le importa. Porque si nunca han estado en un Montessori, sí necesitan aprender las normas de un Montessori. Entonces tenemos esa posibilidad porque recibimos chiquitos con mucha experiencia en Montessori y con ninguna, chiquitos que acaban de ingresar al país por él. Entonces, esta es el deferred movement, es una de las modificaciones que tenemos. Hoy les vamos a ir explicando qué cosas nuevas hay. No les voy a hablar tanto del sistema Montessori porque la mayoría lo conoce, pero cuando ustedes elijan si quieren venir a hacer la visita, vayan al lugar. Porque la arquitectura está hecha para que contribuya con todas las destrezas y competencias de vida que nosotros queremos que los chiquitos sean. Al final se los voy a decir. Entre las cosas que tenemos nuevas es una gran énfasis en los deportes. No les voy a hablar de lo académico, porque la gente dice, todo el mundo sabe que Blue Valley académicamente es dificilísima. Bueno, no es dificilísima, sacamos muy buenas promedios, pero tenemos 800 y pico de graduados que han salido muy bien y son gente de pro. Entonces, no les voy a hablar de lo académico, les voy a hablar de lo demás. Pero al final vamos a dar preguntas. Y entonces ustedes me preguntan, ¿y cómo es la matemática aquí que dice que es dificilísima? Entonces yo les explico cómo es y no es tan difícil, pero sí es muy buena. ¿Okay? Eso ustedes lo van a preguntar. En los deportes sí le hemos dado muchísimo énfasis. Hay un grupo de embajadoras, o embajadores porque hay un montón, que contribuyen en el colegio y le han dado un énfasis inmenso. Básicamente en fútbol, porque estamos en un mundo que el fútbol es predominante, pero también han abierto, tienen básquetbol, que está bastante, vamos ganando bastante con los torneos interescolares, voleibol, que estamos un poquito nuevos, y metieron lacrosse y metieron otros deportes para hacerlos entertaining, que se entretengan los chiquillos. Después de escuela se quedan 305 chiquillos, alumnos. Estamos como en 800 alumnos en todo el colegio. 300 es como el 40% de los chiquillos que eligen quedarse haciendo deporte después de escuela. Eso es una novedad y es lindísimo. Y después de escuela, para nosotros es muy importante
cuando las madres trabajan también fuera del hogar, porque casi todas nosotros hemos estado en esa circunstancia. Entonces, los colegios tienen que asumir una función de caretaker. Y entonces les ofrecemos a las madres que necesitan llegar. Cuando las madres me dicen, no, es que yo trabajo. Todas trabajamos muchísimo, ¿ok? Adentro de la casa y afuera de la casa. Yo trabajo fuera también. Entonces hay 25 diferentes, desde ballet hasta digital design, hasta robótica, hasta Minecraft. Se les manda y pueden elegir quedarse los chiquitos una hora más después de escuela, si eso les facilita recogerlos. Cuando están en Montessori, tienen ellos, bueno, otra de las modificaciones fue cambiar el horario. La mayoría de la gente, 82.39% de los que votaron, quisieron que fuera a las 7:20. A mí me perjudicó notablemente y yo voté por las 8, pero perdí y lo acepté. Okay. Sin embargo, me beneficio, porque si yo salgo a las 6 de la mañana de mi casa en San Pedro, yo tardo 35-40 minutos. Y si salgo a las 7, traigo una hora y 15 a veces. Entonces, ese horario fue muy beneficioso para 700 de los chiquitos. Pero unos poquitos de Montessori que no tienen hermanos decían: pobrecito mi chiquito, levantarse tan temprano para entrar a las 7:20. Entonces, a esos niñitos les damos cuido de 7:20 a 8. Pero los que no tienen hermanitos, que tienen que entrar a las 7:20, nos los traen a las 8. Y les hago así los papás que llegan 8:10, porque a las 8 se iza la bandera y hay un puño de cosas. Okay. Pero hay esa facilidad. En la tarde tenemos algo que se llama Explore and More, que es también cuido, estimulando pensar. De lo que no les dijo Katie es que el motto, el slogan de Blue Valley es Apere Aude, que quiere decir atrévete a pensar. Esto, la inventería, después les vamos a explicar, es atrévese a pensar y a producir. Es muy bonito lo que están haciendo. Los que quieran venir el jueves, hay una reunión, ustedes van a estar por ahí, pero es de 10 a 11. Los invitamos aquí para que oigan otra necesidad de la sociedad, que es emprendedurismo. Ahorita les vamos a explicar qué y cómo lo estamos alentando, ¿okay? Para complementar. Entre lo que tenemos nuevo es, esto lo estrenamos ayer, y María Herrera, que está por allá, seguro vino y lo relató y está lindísimo. Ya podemos hacer una excursión que es buenísima para la salud, desde allá a dar la vuelta hasta abajo para poder venir techado a este edificio. La construcción se nos ha retardado y ha salido mucho más cara por los aguaceros. Entonces vamos a tener, creo que dentro de 2 semanas, la conexión desde el canopy, zona 2 y 3, que es el canopy de este lado. Canopy le decimos a donde dejan a los chiquitos cuando vienen, pero los chiquiticos los dejan por el otro lado. Entonces vamos a tener ya la pasarela completa. Esta es como la dejaron y aquí da la vuelta y sigue hasta el canopy. Este es este edificio que nos tuvimos que pasar el 27 de julio sin terminar adecuadamente por fuera. Por dentro está listo. Estoy contestando la carta de los terceros que dicen que el agua a veces sabe muy feo. Y nosotros les damos mucha pelota a los chiquitos porque son los primeros y saben que sí sabía muy feo. Yo vine y la probé. Entonces, pero no sabe muy feo la del lavatorio del baño, sabe la de los bebederos, eso no les he contado. Tienen que venir los que nos pusieron los bebederos, los chiquillos ligeritos les dijeron vayan a llenar sus botellas
al otro edificio. Pero dicen, y es que a veces sale fría y hay veces sale caliente. Y les dije, pues es cierto. El tubo que abastece los bebederos pasa por el techo y el calor del mediodía del techo, el agua sale casi para cocinar. ¿Quién sabe? Entonces tenemos, esta es la cancha, digámosle U10, que se ve muy linda ahí. Si vienen el jueves, pasen y la van a ver. Ya está con zacate artificial porque evita el barrial de los inviernos en Costa Rica. Y se suponía que el 10 de octubre estrenamos la grande. Después me dijeron en noviembre, y hoy cuando me dijeron que en diciembre, les digo, ¿qué? El agua está ensopada de tal manera en la tierra que no se puede apisonar, porque es como una masa, como hacer masa de tortillas y le echaste demasiado agua, entonces no se puede hornar la tortilla. Entonces tenemos que esperar que pase el agua para que se seque y empiece, dicen que en noviembre tal vez. Pero es una cancha que la hicimos, el gimnasio nuestro tiene reglamentaria la cancha de basquetbol con una de voleibol atrás, que no es reglamentaria por los espaldones que le faltan medio metro a cada lado, entonces no califica como reglamentaria, pero pintada entera, tiene la pintura del reglamento de voleibol. Y estamos haciendo también reglamentaria la cancha de fútbol, y esa sí está reglamentaria para que venga a jugar Messi contra Keylor Navas. Ok, esto se llama la inventoría. La inventoría es un espacio donde los estudiantes desarrollan las destrezas y las competencias de el análisis crítico, la creatividad, resolver problemas, trabajar en equipo, usando recursos de tecnología, tales, de alta tecnología, tales como computadoras, impresoras 3D, microchips. Aquí Joshua es el experto y es el que tiene. Es un lugar abierto, y cuando los chiquillos dijeron, podemos venir cuando queramos, sí, pueden venir cuando queramos, y por traer a sus papás, pueden traer a sus papás. Es un espacio para que entren y salgan sin límites. El límite es solo estar interesado y querer aprender. Nadie los obliga, no hay horario. Empiezan a desarrollar proyectos. Los proyectos muy interesantes. Hay una cosa que se llama Diamond Challenge, que es el que estamos incorporando. Y nos vienen a explicar que pueden decidirse. Tengo un grupillo que ya tenemos algo y les dije, nos vamos a hacer ricos. Porque son inventos que pueden ser para bien social o pueden ser para bien económico. Uno los presenta de tal manera y los llevan y compiten en Estados Unidos. La Universidad de Delaware tiene el programa y entonces ofrece online cómo se hacen las cosas. Entonces, y es de cualquier edad. Ellos pueden venir aquí y irse acostumbrando a las cosas. Joshua está, él es ingeniero en diseño de producto. Así. Entonces él está aquí fijo para que los chiquillos le pregunten y hagan y trabajen con ellos. Ya estoy pasando a una etapa que no es la que la mayoría de ustedes quieren. Necesitan conocer porque es a lo que vienen ahorita. Pero escoger escuela es casi como casarse. Hay veces es más fácil divorciarse que sacarlos de la escuela. Entonces, si queríamos, vamos a volver a todas las preguntas que ustedes quieran del nivel de los niños de ustedes, pero sí queríamos darle una visión de qué es lo que se espera después con las novedades que hemos ido incorporando con el paso del tiempo y las necesidades que la sociedad cambia. Muy interesante, estuvimos en una conferencia en donde
Antes era, yo entro en la escuela, me graduó, entro en la universidad, me graduó, tengo un trabajo inmediatamente que tengo el de la universidad, paso mucho tiempo, me retiro y vivo de la pensión. Ojalá que sea para la que ustedes cotizaron y no las pensiones millonarias. Pero eso hablamos otro día. Pero ya ahora no. Los chiquillos cambian, se espera, 14 veces de empresa donde trabajan. Eso es un análisis gringo, ¿verdad? Pero no es que uno entra, yo entré a Blue Valley, me quedé en Blue Valley, y aquí somos montones que tenemos 20 años. Ok, ya ahora los muchachos prueban. Hay un trabajo que dice, y la entrevista me lo hizo el aplicante a mí. Lo llaman para una entrevista de trabajo. Entonces él dice, bueno, ¿y hay flexibilidad de horario? ¿Cuánto tienen? El muchacho escoge lo que les convenga según sus gustos. Entonces ya la carrera de Blue Valley, examen de admisión en la U, la graduación y el máster, y eso tiene que ser complementario. Como les dije, la excelencia académica no la vamos a descartar nunca. Esa es la función. Y en el manual de padres que ustedes pueden accesar por medio de la web, dice que en lo demás compartimos con la familia y compartimos con la sociedad, como el caso del entrepreneurship. En la excelencia académica ustedes no tienen por qué pensar que tienen que enseñar el cálculo a los chiquitos, para eso los ponen aquí. Entonces, para nosotros es fundamental eso. Pero cuando les digo que compartimos con las familias y con la sociedad, tenemos que enfatizar en ese entrepreneurship, que quiere decir que ellos persigan sus propias cosas, no lo que les dicta unas normas. ¿Okay? Entonces, la tecnología es otra cosa del siglo XXI, preponderante. Cuando la graduación de mayo, les dije, los graduados de este año, los de mayo y noviembre, son los últimos graduados que nacieron en el siglo XX. Y eso hace que sea otra ralea humana. No usen ralea porque es un término medio peyorativo. Y sacan el teléfono cuando yo digo una palabra así y buscan y... Difícil. Es otra clase de personas los que nacieron en el siglo XXI. Y tenemos que saberlo. Y tenemos que darle el servicio que se merecen. Entonces, por ejemplo, siempre hemos tenido mucho énfasis en la tecnología aquí. Nos preciamos de eso. Desde que se fundó Blue Valley en el 89, teníamos lo que en ese momento era el logo de Sigmund Papert, lo inventó en MIT. Ahora lo cambiaron, hace 25 años, lo cambiaron por Microworlds y lo aguaron. Cuando nosotros empezamos Blue Valley, el logo, los chiquitos, desde el primer grado en ese momento, programaban. Okay. Bueno, ahora siguen programando. Empiezan en Montessori a programar, pero vino, sí, sigámonos ahí. Okay. Tenemos esta persona que le cambió el nombre de Computer Science y ahora se llama EdTech. Y tiene Computer Science porque obviamente tiene que saber cómo funciona la computadora, el Office, todo eso que lo venga. Pero además, habíamos metido ya programación. ¿Qué le dicen coding? Y a mí me parece que coding es la programación más menos programada. Así digo yo, ella es la digital learning de aquí, entonces cada rato consulto a ver, estoy diciendo una tontería. Seguimos con computer science, seguimos con el programa de programming,
que tomamos uno de Stanford que lo lleva desde kinder hasta doceavo progresivamente, pero además puso robótica porque calza muy bien con la programación. Programan al bichito y no salió en, había un video de en segundo A cómo ya habían programado y caminaban los robots, pero hoy vi el Connect es un boletín que ustedes pueden ver todas las semanas. Apenas ustedes vengan y manifiesten su interés, se les empieza a mandar el boletín semanal que se llama Connect, y ahí les mandamos videos de las cosas que hacen. Y el cuarto punto, Computer Science, robótica, programación, y el cuarto es Digital Design, porque también es una profesión que les encanta a los chiquillos y eso les abre puertas, no solo para que sea diseño gráfico el trabajo, sino para incorporar en todas sus carreras. Entonces, esos son unos novedades. No son novedades de ahora, ya les digo que habíamos empezado programando desde esa época, pero sí están formalizados. Giselle, mis corderos, tienen desde hace 3 años, We Learn. 4. El próximo año va a ser el quinto. El próximo año es el quinto y es un congreso que hacen con profesores de todos los colegios y traemos como conferencistas expertos en integrar lo digital en lo académico. ¿Okay? No es solo que sepan el app de esto, no. Es que si están estudiando un problema de física, tienen en el digital cómo se lo experimentar. Esto también participa de eso. Entonces, esos cursos de We Learn tienen otra cosa de Blue Valley que no es de ahora. Nosotros decimos servicio como uno de nuestros pilares, junto con el respeto al individuo, que es lo primero, la búsqueda de la excelencia, que es lo segundo, y el servicio es el servicio que damos nosotros a ustedes si nos eligen como padres, y el servicio que tienen que dar nuestros niños, muy privilegiados, porque son hijos de ustedes y porque están en un excelente colegio, tienen que compartir con los demás. Entonces, Giselle y Miselaya, que organizan ese We Learn, lo hacen de tal manera que los de colegios privados becan a profesores de colegios públicos que necesitan eso. Y es un intercambio muy rico. A mí me da mucha tristeza porque hay muchos defectos en la educación pública y lo menosprecian, pero vieran que hay cosas muy interesantes de la educación pública y hay gente muy motivada para servir dentro de ese ámbito, y entonces los atraemos, y parte del servicio que ustedes van a notar es la obligación de que sentimos de compartir con los que menos tienen. Y les decimos a los chiquillos, en todos los casos, el que más tiene porque comprendió la matemática tiene que compartirlo con el que menos tiene. Y por eso tenemos cooperative learning, para que les enseñen unos a otros. Ahorita les explico porque sale muy lindo con el Montessori. Ok, esto es nuevo y no les toca, pero si quieren se los explico cuando hayan preguntas. Es que abrimos ahora un High School Academic Track para que se gradúen al final del duodécimo. Nuestros alumnos pueden elegir salir con el bachillerato nacional en un décimo. Lo hacen y tenemos unos récords muy buenos, siempre por encima del promedio regional y obviamente el nacional, pero incluso estamos por encima del promedio regional, que es en esta área donde hay muchos colegios privados. Entonces, salen muy bien si eligen, no, yo me quiero,
dos chiquitas, no, yo voy para medicina a la UCR, ya me aceptaron, pasamos el corte en la UCR, nos gusta como la, consideramos que es la universidad todavía más seria de Costa Rica, y dice, ¿para qué me voy a quedar más tiempo? Ya voy para allá, perfecto. Pero entonces les ofrecemos el IB, Bachillerato Internacional, que lo terminaban en un semestre de duodécimo. Ahora vamos a ofrecer a los que no quieren hacer el nacional, pero les vamos a ofrecer un high school, porque la sociedad cada vez nos piden más requisitos de ingreso a las universidades que les gusta entrar, ¿verdad? Tenemos una lista y tenemos alumnos en las mejores universidades y becados en Dubái, becados así. Pero ya piden que sean dos ciencias las que tienen, un año entero de dos ciencias. El bachillerato internacional da dos años de una ciencia. Entonces tuvimos que ponerles eso porque se los piden. Y así nosotros tenemos un public prep officer que es magnífica y ella dice, están poniendo el requisito tal cosa, están poniendo. Esos son los cambios que les digo, que nos pone la sociedad y entonces abrimos un curso para que tengan opciones. Hoy mis dineros, la directora de secundaria dice que su sueño es hacer un globo, así lo puso, lleno de materias para que los muchachos se puedan meter a las diferentes materias según las necesidades que tengan en ese momento. Que es lo que les digo, que el nivel, usted tiene 8 años, va para segundo, y usted tiene 9, va para tercero, se está difuminando para beneficio de los chiquillos porque pueden diseñar un programa más acorde con las necesidades. Yo voy para la UCR, yo voy para el TEC, a mí yo necesito cálculo, bueno, tiene cálculo. Ay, yo no lo llevé, pero ahora lo quiero llevar. Bueno, lo lleva con un grado menor. Entonces, sí tenemos ya en high school un poquito de mixed age grouping que va a ser muy beneficioso. Ok. Pero, así como les digo que le hemos dado mucho énfasis al deporte, también a las artes. Y si ustedes ven, están reconociéndose. Qué lindo. Eso es el música, el concierto. Esto es una cosa lindísima que estaban copiando en el piso cuadros de famosos. Aquí hay una exhibición muy linda que hicimos para la inauguración de este edificio, que son los chiquillos de preescolar, que estaban viendo a los impresionistas o a los expresionistas, a la Frida Kahlo. Hay uno que lo hizo igualito, el cubismo, y otros con cubos lindísimos. El programa de arte es muy lindo desde primaria hasta duodécimo, que tenemos unas exhibiciones. Hay otro edificio que es el edificio de ciencias y arte, que es los laboratorios de ciencias en el primer piso y lo de arte en el segundo piso. Ahí hacemos unas exhibiciones de arte muy bonitas. Si ustedes ven la misión y está en la página web, y los invito a que entren, nosotros sí enfatizamos STEM. STEM es Science, Technology, Engineering and Math. Sí hay un fuerte énfasis aquí, pero sin descartar las letras. Bueno, el español, yo les digo, yo reto una escuela pública. Solo el español tiene un programa mejor que el de nosotros, que es en una institución bilingüe. El de inglés es lindísimo también. Y empieza desde pequeñitos. Entonces, sí le damos énfasis a las artes y los chiquillos se sienten bien participando. Participamos en torneos y dice la maestra que le dice, hagan algo para el torneo, hacen cosas horribles. Hay que escoger cuando están expresándose ellos sin necesidad de competir, tienen cosas lindísimas que ustedes las pueden ver ahí arriba y también
en la recepción del edificio de administración tenemos lo que nos dejan los que se graduan de bachillerato. Ahora, ¿dónde empieza? Estas son dos muestras de niñitos de Montessori. Este, de 4 años. Ok. Tenía 4 años cuando estaba haciendo esas sumas y sabe de place value y todo. Y ninguno de nosotros tiene que saber eso. Porque es un desarrollo individual, a ese le encanta. Y entonces empieza a hacer eso. A esta le encanta, seguro no llega a esto, pero empieza a escribir. A mí, hasta que me da risa que estén escribiendo esto de 5 años. Se los ponemos solo como muestra. Nadie está obligado a hacer eso. Nadie está obligado a hacer eso. En Montessori, y nosotros lo procuramos seguir, toda la filosofía Montessori la continuamos. La gente me dice, si crees tanto en Montessori, ¿por qué no toda la escuela es Montessori? Entonces le digo, hay 3 razones. En primer lugar, nunca he dirigido una escuela y colegio Montessori, no sabía dirigirlo. Muy fácil, me quitan a mí y ponen a alguien que sí sepa. Entonces eso tiene solución. El segundo punto es la sociedad no está lista para lo que se llama Open Education, que es una base de proyectos y que no haya currículum y que no haya niveles. Si ustedes dicen, me fui a vivir a Curriabat y tengo que pasarlo al SEC, en el SEC les van a decir de qué grado viene y tráiganme las notas. Y le dicen, ay, no, viera que es que nosotros es un Montessori que no se dan notas porque es malo calificar a los chiquitos. Aquí le traigo lo que nos dan y la nota dice, ya saben multiplicar por 5. Pero no saben si el compañero está multiplicando por 9. Y en qué nivel lo ponen en el SEC si saben multiplicar por 5 y no sabemos qué más 5. Entonces, todavía nuestra sociedad, y muy pocas del mundo, la verdad, están listos para esa educación abierta que tiene cosas lindísimas. Si uno lee la teoría, suena lindísimo. Y tengo dos chiquitos hijos de un pariente de mi nuera, que si estuviéramos en un tipo de educación abierta y les va a regir una vida. No le estoy diciendo, pero ya les dije, ¿por qué no? Y el segundo es funcional. Si nosotros tenemos que tener todos los profesores perfectamente bilingües, nuestro pool de candidatos a que den clases en global es pequeño, que tienen que ser bilingües. Si además tienen que ser especialistas en Montessori, se les debe hacer. Entonces es muy difícil para nosotros tener una educación abierta. Lo que hacemos es que tomamos todas las posibles ventajas de la educación abierta. Entonces, project-based learning, que es lo que hacen las instituciones, lo hacemos. Pero dentro del nivel cooperative learning, lo hacemos, pero dentro del ambiente corriente. Entonces, esto es el último que les quiero decir, porque esto lo tenemos, aquí hay varios que dicen que han oído esta charla, dos, y hay un papá que me dijo que esta es la tercera vez y que seguro nos falta la cuarta. Mucha congoja que oigan lo mismo. Pero esto es Montessori. Montessori enfoca la investigación, enfoca el análisis crítico, enfoca el aprender con los compañeros, y es muy interesante, porque en Montessori nadie se obliga a estar sentado trabajando. Y usted ve a los chiquitos caminar a ver qué está haciendo el otro, y meten la cuchara. Hay un chiquillo pegado en un rompecabezas.
empresas. Ese es el que lo veo, porque vale la pena ir a ver cómo funciona en el tesoro. Y el Will estaba pegado porque tenía patas para arriba, la piecilla que iba. Entonces el compañero vino, hizo así, le dio vuelta y se lo puso. Entonces el otro chiquito lo ponen todo en orden, se fue, devolvió la que no había podido hacer, la agarró la más fácil que estaba arriba y se devolvió. Entonces, a pesar que es un método tan individualizado, porque cada chiquito hace lo que le nace, lo que le interesa y en el nivel de dificultad que escoge, sí hay peer learning, porque es muy libre de movimiento el entorno. Ellos se dirigen a ellos mismos, es lindísimo. Todo es en concreto. Es colaborativo en el sentido de que están juntos viendo qué pueden hacer. Sí tenemos enrichment, que les puedo explicar después qué es, para balancear un poquito el trabajo de grupos. En María Montessori, en Montessori hay, ahora que dije María Montessori, en el aula de Montessori, en el Montessori 1, tienen el retrato de María Montessori, ¿verdad? Es, y un chiquito le dice a la maestra, porque ahí está todo lo de Montessori, mi marido llevó Montessori con Elizabeth Carvajal y a Panchita, que entrenó con María Montessori en Bélgica y vino y montó en 1930 un aula Montessori y fue mi marido ahí. Y cuando llegó aquí, pero estábamos en Barrio Vallar, en una casita, dice, igualito en mí. Porque las cosas de María Montessori se mantienen, fueron tan bien pensadas para el progreso que ese Montessori uno lo identifica a donde quiera que vaya, llegó Montessori en Estados Unidos, en cualquier lado. Entonces ese chiquitillo le dice a la maestra, ¿verdad que Mrs. Ullin inventó todo eso? Cuando supo que yo me llamaba María. Y la vio la viejita y se le pareció. Entonces yo me sentí muy orgullosa de que me compararan con María Montessori. Bueno, entonces ellos aprenden a elegir. Tienen que ser creativos en sus elecciones. En la independencia nadie les dice qué tienen que hacer. Tienen que... tienen que ejercer su capacidad de decisión desde chiquititos. Y tienen una libertad dentro de límites. Hay gente que cree que es el jolgorio. Para nada. Las cosas se hacen de izquierda a derecha. Usted, donde uno pasa y pisa la alfombrita que tienen de trabajo, se quedan horrorizados de lo que uno ha hecho. Porque ellos saben sus límites, que hay que respetar esto. Entonces, es una libertad. Roberto Rodríguez, el mejor psicólogo de niños, venía y decía, ¿qué es esta belleza que no hay mallas encerrando a los chiquitos en esta escuela? Y aprenden que nunca se bajan del caño. Son los papás los que los bajan del caño para llevárselos cuando tienen que saber que los recogen a la orilla del caño. Los papás nos pueden distorsionar, pero si ustedes ven el jueves a los chiquitos jugando, no hay uno que se baje del caño. Y la maestra está, hay maestras cuidándolos, obviamente, pero está sentada allá y los chiquitos saben sus límites. Sí aprenden, es que los menospreciamos. Sí aprenden a manejarse. Pues entonces, devuélveme esto. La cultura digital, que ya les digo que desde chiquiticos se está programando. Cuando empezamos a estudiar la inventoría para tener este recinto tan moderno, calzaban igualito las destrezas que se persiguen aquí con las que nosotros empezamos en Montessori. Entonces, ese continuo es el que les podemos ofrecer. En Blue Valley,
hay promoción semestral. ¿Okay? Usted entra primero A, vamos a decir primero para escoger cuál tiene. Usted entra primero A y pasa a primero B. Hay dos primeros. Uno que empezó en febrero y ahora está en primero B. Y hay otro que empezó en julio y ahora está en primero A. Tengo dos primeros, pero en diferentes niveles. Eso es magnífico para los chiquillos. ¿Por qué lo hicimos? En primer lugar, porque los papás que no calcularon bien, y el chiquito nació en diciembre, tiene que entrar a primer grado cuando tiene 7 años y 2 meses, porque no puede entrar de 6 años y 2 meses. ¿Ok? Y el chiquito sí está listo para aprender. Entonces nosotros bajamos en primer grado a julio, y el que nació en diciembre va a entrar de 6 años y 7 meses, que es lo normal. Es perfecto. Una vez que ya están distribuidos así, nos queda muy bien porque un horario es más costarricense y le decimos el horario del hemisferio sur. Y el que empieza en julio es más norteamericano y le decimos el del hemisferio norte. Pero no es porque en uno están todos los gringuitos y en otro todos los hijos, no. Es por edad y el corte y donde califique el chiquillo. ¿Qué ventajas tiene? Cuando entró un chiquito en febrero y en mayo está en cuarto grado, le va mal en matemática, le está costando mucho la matemática, uno dice, de aquí a noviembre lo nivelo, ¿verdad? En Blue Valley lo nivelamos de aquí a junio, porque la promoción es en junio. Entonces, todo el equipo, todas esas orientadoras que están ahí sentadas y los papás, empezamos a decir, hay que nivelarlo para junio. Y lo nivelamos en gran parte de los casos. En otros, casi casi llegan, tienen un examen de reposición y se nivelan. Si todavía no se ha nivelado, tiene toda la vacación de julio y le hacemos otro para que se nivele. Y entonces entra en julio nivelado. Si hubiera quedado en un promoción anual, va mal en mayo, peor en junio, en julio ya no entiende nada. Y él, cuando tiene que hacer examen de reposición en materia de un año, el de nosotros, si tenían que hacer una prueba de reposición en materia de medio año, muchísimo más fácil de recuperar y de alcanzar. Supónganse que no fue suficiente la ayuda, se retrasa 6 meses. No es el quedado, el grandote, el que tiene un año más que todos los amigos. Queda en un nivel anterior con amigos que hubieran sido de la edad de su grado en las promociones anuales. Entonces, para los chiquitos es excelente. A nosotros, dos colegios nos vinieron a preguntar cómo era el asunto. Uno dijo, no, muchas gracias. El otro dijo, me parece interesantísimo. Es un colegio mundial que tiene escuelas en Chile y escuelas en España con dos calendarios diferentes y se lo llevaron. Un año después, dijeron, no, muchas gracias. Es el doble de trabajo. Nosotros tenemos 2 veces al año admisiones, 2 veces al año contrato de profesores, 2 veces al año graduaciones, 2 veces al año el baile de graduación y hay que comprarse 2 vestidos. Es muchísimo trabajo, pero en el orden que les dio Katie, primero es el chiquillo y es magnífico. Después las maestras, que no tienen problema porque ellas agarran su clase, dan tercer grado de febrero a diciembre, igual que la otra está dando tercer grado de julio a junio. Entonces, para las maestras es, para los papás es muy conveniente, excepto un gran problema. Y eso lo tienen que tener en cuenta. Todos los cumpleaños son en los 6 meses. Ok, entonces tienen que comprar un regalo cada semana.
Y después no hay ningún cumpleaños, porque todos se ubicaron por edad. Pero el rango de diferencia de madurez de los chiquillos también es más similar. Entonces, cuando usted me dice, si tengo dos clases, están en diferentes niveles, pero con la expansión que usted ya notó, cuando hay mucha demanda, empezamos a recargar clases hasta que lleguen a 28, que nuestro meta es 23, y las recargamos y al año siguiente las partimos, porque hay dos aplicaciones y tenemos dos de 15. Entonces, eso lo hicimos hasta que se nos acabaron los recintos, ¿verdad? Porque ya, aquí en esta podemos meter dos séptimos, metamos dos séptimos en esta y se acabaron. Hasta que se construyó este edificio. Este edificio nos ha permitido duplicar, en esos momentos, dos más, ¿verdad? Pero tenemos espacio para duplicar otras dos más. Hay una gran tragedia. Están graduándose una de las clases que habíamos duplicado, creo que como el séptimo. Y se nos gradúan 38 muchachos, ¿verdad? Porque llegaron el momento en que eran dos de 20 y siempre se trasladan, están 18 y 20, creo. Se gradúan 38 y nosotros tenemos campo solo para máximo 22 en la clase que entra, que es el Montessori 1. Entonces tenemos un déficit de 19 alumnos. ¿Okay? Por eso confío en que ustedes nos pongan deferred enrollment para que no sean solo los 20, sino que tengamos unos en Montessori 12, otros en Montessori 3 y otros en Montessori 4, que de hecho ya los tenemos. ¿Okay? Pero esa es la etapa de transición en donde no todos están duplicados, pero eso es el afán, para tener dos que están en primero A y dos que están en primero B. Eso nos sirve porque cuando hay amistades no funcionales, se cambian. Tenemos con quién cambiarlos. Cuando teníamos solo uno en uno A y otro en uno B, no había forma, porque había que retrasar o adelantar, y no es el caso. El otro punto muy importante para esto es cuando vienen niñitos en los grados, especialmente en los superiores, Luvali sí es intenso académicamente. Entonces, muchas veces los chiquillos no están listos para el cuarto B, porque ellos venían de un cuarto grado a medio año, y no están listos. Y les ofrecemos a los papás, ¿por qué no los probamos en cuarto A? Es solo un semestre menos, siguen en cuarto y entran muchísimo más fuertecitos con solo 6 meses antes. Y les damos la posibilidad de, una vez hecha esa transición, en donde nos fue un shock ese primer semestre dificilísimo, les damos la posibilidad, se llama acelerar. Y ahora está hablando con que hay dos niñitos que han acelerado. Después, creo que tres, después de que los habíamos retrasado un semestre, empiezan ya a cogerle el ritmo a la escuela y pueden recuperar, y hay otros que les interesa, yo estoy feliz en este nivel y sigue muy bien. Entonces me dio mucha oportunidad de decirle, sí, estamos en expansión y sí tenemos proyectado fundamentalmente crecer por las preparatorias, abrir dos preparatorias A. Entonces ya tenemos dos primeros, dos preparatorias que van a ser B y vamos a abrir dos preparatorias A. Con todos estos del deferred enrollment. Entonces está programado que vamos a seguir. Claro, si hay mucha demanda en un quinto grado, vemos a ver si podemos split ese quinto grado, ¿verdad? Pero de momento vamos de abajo para arriba a duplicar.